Bienvenidos. Vidas para Dios y para los hermanos. Hemos pensado en el servicio que hacen los religiosos y las religiosas en la Iglesia y en la sociedad. Hay muchísimas personas y muchas familias que tienen relación con estas personas consagradas a Dios. Pensemos en colegios, residencias de ancianos, hospitales, mundo de la marginación y la pobreza, etcétera, etcétera. Y aunque el hecho de ser sacerdote ha perdido relevancia social y el de ser servidor de la fe y del Evangelio de Jesús no tiene mucho reconocimiento público en la sociedad actual, el trabajo de los sacerdotes y diáconos y de los religiosos y religiosas en las parroquias y en las comunidades es socialmente muy valioso, como se demuestra especialmente en estos tiempos de crisis económica. Este domingo celebramos la jornada de oración por las vocaciones a la vida consagrada y al sacerdocio. Esto quiere decir que todos los cristianos somos responsables de pedir a Dios que hoy aumenten estas vocaciones, porque enriquecen la Iglesia y hacen un servicio magnífico a la sociedad. Pensemos en la tarea maravillosa que realizan también tantos y tantos misioneros y misioneras en circunstancias muy difíciles. Toda vocación, dice el Papa Francisco en el mensaje que ha hecho para esta jornada, a pesar de la pluralidad de los caminos, requiere siempre un éxodo de uno mismo para centrar la propia existencia en Cristo y en su Evangelio. Tanto en la vida conyugal como en las formas de vida consagrada religiosa y en la vida sacerdotal, es necesario superar las formas de pensar y de actuar no concordes con la voluntad de Dios. Se trata de vivir un éxodo, un éxodo que nos conduce a vivir un camino de adoración al Señor y de servicio a Él y a los hermanos y a las hermanas. Los religiosos son hombres y mujeres que, dóciles a la llamada del Padre y a la moción del Espíritu Santo, han elegido este camino de especial seguimiento de Jesucristo para dedicarse radicalmente al servicio de Dios y de los hermanos. Es magnífico el testimonio que dan los misioneros, por ejemplo, en los países más pobres del mundo. Desde el inicio de la Iglesia siempre ha habido cristianos y cristianas que movidos por el espíritu se han consagrado totalmente a Dios, escuchando aquellas palabras de Jesús, "Ven y sígueme". La vocación es un fruto que madura en el corazón de aquellos que están bien dispuestos a ponerse a la escucha de la voz de Cristo que resuena en la Iglesia para comprender ¿Cuál es su propia vocación? Haciendo mías las palabras del Papa, invito a los jóvenes cristianos a escuchar y seguir a Jesús y a dejarse transformar interiormente por sus palabras que son espíritu y son vida. María, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, especialmente en este mes de mayo dedicado a ella, repite también a los jóvenes de hoy las palabras que pronunció en Cana de Galilea. Haced todo lo que Jesús os diga. Hasta la semana próxima, si Dios quiere.